que han pasado por aquí, diferentes coros, comunidades, movimientos, padrinos, y sobre mí pesa una gran responsabilidad, porque esta noche, como les decía al comienzo, no es cualquier noche. Esta noche tiene que ser especial. Esta noche no es una noche más aquí en Maimón. Esta noche tiene que hacer que el corazón palpite de alegría y de entusiasmo por el amor a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Y yo quisiera que tú le digas al que está a tu lado, tú eres un hijo de María. Ahora mira al que está detrás de ti y dice, tú eres un hijo de María. Son las que salen del corazón. Y yo quiero hablarles con el corazón. La gente no anda caminando solo. Y la Virgen camina con nosotros. Y es como decirte, hijo mío, tómame de la mano. No estás solo. La Virgen María no quiere de su trono. Y como la monja dice eso. Y comenzó a pasear el cuadro y aquella monja, convencida de lo que estaba diciendo, ella decía, la madre está aquí. Y aquel muchacho, que era apenas un diablo, no lo creía. Y adivinen qué, hermanos, cuando el cuadro le tocó ponerse enfrente de mí, ella como que dijo, tú dices que yo no estoy aquí y te lo voy a demostrar. Hermanos, hermanas, cuando el cuadro le tocó pasearse enfrente de mí, todo mi cuerpo se llenó de escalofríos, de una presencia muy